Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Ecos Poéticos Radio, México, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, REMART Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Sí, vamos a ver. Amigos, buenas noches a todos, buen día, buenas tardes y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en un viaje en el tiempo desde las cavernas prehistóricas hasta las modernas redes sociales. Nos preguntaremos, ¿la humanidad ha progresado realmente o hemos perdido algo fundamental en el camino? ¿Se imaginan que nuestros antepasados en las cavernas alguna vez hubieran pensado que podríamos comunicarnos con personas del otro lado del mundo con un simple clic? Y sin embargo, quizás ellos también tenían sus redes sociales, tal vez hechas de pinturas rupestres y cuentos alrededor del fuego. Nuestros debates están abiertos a todos. Reserva ya tu lugar para el próximo episodio del jueves 5 de septiembre. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y te contactaremos enseguida. Más 39 por la Italia, 379-20-68-012. Como siempre, estoy rodeado de un grupo increíble de personas. El equipo de Cultura Project es un verdadero mosaico con talentos que llegan de todos los rincones del mundo. Porque aquí en Cultura Project, las diferencias no son un obstáculo, sino una riqueza para compartir. Somos como exploradores de mundos culturales. Nuestro equipo de Cultura Project está compuesto por personas extraordinarias de todos los continentes. Saludos a todos. Yo soy Gian Bruschini y tenemos aquí. Hola. 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 Hola, mundo. Desde Cultura Project Sin Fronteras les saluda Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Se nos va agosto y aún nos seguimos preguntando si estaremos solos en el universo. ¿Usted qué opina? No se vaya. Interesante. Daremos algunas opiniones. Paso la palabra. Blanque Fren. Un saludo para ustedes, mi querido equipo de producción de este hermoso programa que nos permite comunicarnos justamente con otras personas de otros continentes. Nosotros, yo estoy acá desde el mismo canal con mi esposa Blanca Nubia, que posteriormente estará presentando también. Les estamos hablando desde Medellín, departamento Antioquia, Ciudad Colombia. Muy invitados para que vengan por aquí a saludarnos, para que disfrutemos también desde la cercanía. Y muy interesante seguirnos conectando con estos temas que nos permiten precisamente conocer un poco sobre cómo nos correlacionamos con otras personas desde otros lugares y cómo vamos evolucionando con el tiempo. Y esas evoluciones nos conllevan a pensarnos, como nombraba Jan en el principio, serán una forma de evolución todos estos cambios, o algunos de ellos conllevan a una involución de nuestro desarrollo, de las formas de ver la vida, que aporta positivo o negativo. Creo que es parte de lo que vale la pena que nos preguntemos y miremos cómo aterrizamos esto a algo bien adaptativo para nuestra sociedad posmoderna. Blanca. Hola, hola. Me gustó como Rosario saludó. Hola, mundo.
Así saludo yo, yo le dije a Efren, así saludo yo las mañanas. Hola mundo, le hago así porque además donde vivimos se ve toda la ciudad, entonces le hago así al mundo en general. Le digo, hola mundo, y esta semana estaba una sobrinita visitándonos y le parecía curioso cómo yo me levantaba y decía, hola mundo, abría la ventana y decía, hola mundo. Porque es una conexión con el universo, es una conexión con el otro, con nosotros mismos, con el planeta, con las aves, con el aire. Pues hola, ¿cómo están? Les habla Blanca Novio Orozco Giraldo, soy psicóloga también de Medellín, Antioquia, esposa aquí de este caballero hermoso y feliz de estar aquí en este programa y que juntos construyamos y tejamos alrededor de diferentes temas que finalmente nos llevan a construir no solamente alrededor del tema, sino de nuestra humanidad, de lo que somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y para qué estamos acá. Me parece muy bien, fíjate, Blanca, que también todas las mañanas cuando salgo a caminar lo primero que hago es mirar al cielo y usted también está ahí presente en mi saludo. Y se siente uno, es gratificante saber que no estamos solos. Así es, que no estamos solos y tejiendo, miren, desde la distancia y hemos construido un vínculo cercano y así con nuestros oyentes y nuestros televidentes. Frank. Hola, Fran. Bien. Hola, Colombia, hola, Italia, hola, España, hola, mundo. Bienvenidos a Sin Fronteras. No tenemos fronteras para estar en comunicación ahora desde Chiapas hasta todo el planeta. Bienvenidos. Gracias. En cuevas oscuras, con fuego a la vista, pintaba bisontes, una obra primitiva. Las damas lucían mostacho y descalzas iban. Los hombres eran monos en árboles, se balanceaban, se aban. De jeroglíficos a tweets, qué largo camino, de tablillas a likes, una evolución veloz. Pero las ansias son las mismas, el alma la misma. Buscamos conexión, aunque sea virtual, a veces. De la cueva a las redes, un salto en el tiempo. De piedras a teclados, un nuevo alfabeto. Pero el hombre sigue siendo el mismo, al fin y al cabo. Buscando un sentido, porque un mundo. Somos esclavos de notificaciones, de comentarios, de likes. Una obsesión que nos consume sin paz. Pero quizás detrás de una pantalla haya un corazón que late por el arte, por el amor. Volvamos a los orígenes, descubramos nuestras raíces. Pero no olvidemos la innovación, las nuevas especies. Un equilibrio por encontrar, un camino por andar, para vivir en el presente, sin olvidar el pasado. Era mejor la carne de mamut, hoy la hamburguesa plástica no me doy. No teníamos nada, pero lo teníamos todo. Hasta una mujer para el hombre más feo. Las redes, un salto en el tiempo, de piedras a teclados, un nuevo alfabeto. Pero el hombre sigue siendo el mismo al fin y al cabo, buscando un sentido, un porqué, un mundo. Somos esclavos de notificaciones, de comentarios, de likes, una obsesión que nos consume sin paz. Pero quizás detrás de un mismo al fin y al cabo, buscando un sentido, un porqué, un mundo. Somos esclavos de notificaciones, de comentarios, de likes. Una obsesión que nos consume sin paz. Pero quizás detrás de una pantalla haya un corazón que late por el arte, por el amor. Volvamos. El gallo cantó tres veces, ¿no? Francisco, en casa de Francisco.
Sí. Allora, estos son los maravillosos miembros del grupo de Cultura Project. Yo soy John Bruschini, el más guapo y más modesto del grupo. Ok. Y luego tenemos con nosotros Rosario, modista y poeta, Blanca Nubia Orozco Giraldo, psicóloga, Francisco de Paz Rodríguez, poeta, Efrén de Jesús Castaño Gallego, psicólogo. Y ahora te mostraré algunas fotos de objetos que vienen del pasado reciente. Muy bien. Puedes comentar si reconoces estos objetos. Ok. Yo tengo una todavía por ahí guardada. Allora, ¿qué opinas? Estupendo, con esa aprendí yo la mecanografía. Maravilloso. Maravilloso. Bueno. La conservo de recuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Yo recuerdo ese... Me conlleva a recordar los sonidos que generan esas máquinas desde que era muy pequeñito y me llevaban por ahí. Mi mamá, cuando yo era un niño, a hacer vueltas por ahí en notarías, yo escuchaba ya cómo sonaba, entonces se me quedó plasmado ese sonido. Sí, quizás los más jóvenes nunca hayan visto una máquina de escribir, probablemente. Francisco tiene... Mi hijo en estos días nos decía que él quería ir a un lugar donde hay de este tipo de objetos para tratar de entender un poco la historia, y justamente en ese entender la historia me llevó a mí a recordar cuando estaba también aprendiendo mecanografía. Había una persona que me estaba enseñando, yo disfrutaba aprender y el sonidito de las teclas, como dice Efrén, pero me lleva a pensar también en algo, y es cómo hemos cambiado las formas de escribir. Ahorita yo escribo, estoy escribiendo una novela, escribo poesía, y pues es el celular, o es de repente en mi caso, la libreta, pero han cambiado muchísimo las formas en las que nos comunicamos y en las que todos estos objetos hacen ahora parte de nuestra vida, pero de nuestra historia. Sí, y la fuerza que se agarraba con los dedos y los reflejos, ¿eh? Y lo difícil que era, Rosario, poder pasar de uno al otro, apretar aquí para poder después hacer aquí. Sí. Sí. ¿Tienes algún recuerdo también, Rosario? Sí, por supuesto. Te digo que yo con esta aprendí también la mecanografía y la tengo guardada, la conservo. La disfruté mucho, sí, la conservo. Pero fíjate que yo aprendí a través del libro. No fui a ningún lado porque mi sistema de vida, por una razón u otra, no me permitía salir mucho de casa. Siempre tuve algún mayor que cuidar. Ajá. Y si quería avanzar por mí misma tenía que hacerlo a base de libros, porque entre el trabajo y la atención a los mayores pues no podía salir de casa. Uh-huh. Entonces esta máquina fue para mí una ilusión de saber que yo iba a poder dar un brinquito más. Qué bien, Rosario, eres una mujer muy resiliente, no te quedaste ahí con la dificultad, sino que hiciste algo con la dificultad. No, fíjate, Blanca, que soy perseverante. Ajá. No me gusta quedarme estancada. No sé si será una cualidad o un defecto, pero soy inquieta por naturaleza de siempre. Qué bien. Así es. Qué bien. ¿Y Francisco tiene alguna experiencia con este aparato? Sí. ¿Aparato? Sí. ¿Has escrito poemas con la máquina de escribir? Hola. Hola. Francisco. ¿No sí, efectivamente. No sé si me escuchan. Sí. Te oímos, te escuchamos, claro, pero no te vemos. Bueno, ¿sí me escuchan?
Sí, no me escuchan. Ok, efectivamente, también yo tuve desde mi juventud, utilicé también la calculadora en aquel entonces, porque trabajaba de auxiliar contable y era también taquimecanógrafo. Aprendí la taquimecanografía y la calculadora, que era nuestra herramienta de la mano derecha, donde nos obligaban ahora sí a escribir y a utilizar la calculadora sin verla, sin ver las teclas. Y entonces eso nos fue motivando a tener ciertas habilidades para hacer los cálculos en las hojas de trabajo, que nosotros le llamábamos contablemente, que teníamos que cuadrar de vertical y horizontal, tenía que cuadrar las cantidades. Y bueno, Francisco, ¿y por qué les tocaba hacer? Era como cuando estamos en el PC, que no podías ver las teclas de la calculadora. Ajá. Si no, y el tipo de calculadora, ¿no? Sino cuando era niño, rogué a mis padres que me compraran una bicicleta roja. Ok. En esos tiempos vivía en Roma con mi familia. Al llegar la primavera y poder finalmente salir al patio con la bicicleta que tanto había soñado. Y ese día vi a un chatarrero, de esos que pasaban por las casas hace muchos años para recoger cosas viejas. Y bueno, apenas salí al patio con mi nueva bicicleta, vi este viejo camión cargado de chatarra, y todos esos objetos, mi atención fue captada por una vieja máquina de escribir. Tengo 5 años. Ajá. Inmediatamente cambié la bicicleta por la máquina de escribir. ¡Ay, qué emocionante! Sin saber que estaba rota e inservible. Mi madre se enfadó mucho. Pues sí. Pero le dije que quería ser escritor. ¡Ay, qué belleza! ¿No eres escritor? Unos meses después me compraron una máquina de escribir nueva y en perfectas condiciones. Mi destino estaba sellado. Sí. Increíble. ¿Cuántos de ustedes todavía la tienen ancora? Sí. Una máquina de escribir. Sí. Francisco. Ya son de museos, son ya. Sí, sí. ¿Has escrito poemas con la máquina de escribir, Francisco? Por esta tarde. Francisco, ya me lo habían dicho. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, ya. Escuchamos el gallo también. Ya me lo habían dicho, se titula. Sí. ¿Qué te había dicho? Era yo quien te invitaba. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien, vamos a empezarlo. El tema que les voy a leer se titula Ya me lo habían dicho. Era yo quien te invitaba. Te llevaré a mi casa del rancho, te decía mi vida casi seguido. De seguro no lo habrás olvidado. Para recordar juntos lo pasado, te decía, en espera de una respuesta positiva. Pero tu silencio, otra cosa me decía. Rentaremos un cayuco para atravesar la pampa. Lanzaremos un anzuelo para agarrar algunos que otros peces. Y los freiremos en el trayecto, repetía. Disfrutó. ¿Qué me dices? Pero tu silencio. Tu silencio. Del río, mansas por fuera y por dentro me arrasabas. Para unirte a los brazos de otro más fuerte del río.
Me alegro de verte convertida en río, para poder meterme entre tus corrientes y verme arrastrado por sus aguas. Y verte donde se juntan con las demás aguas del mar profundo. Ya me lo habían dicho y no lo creí. Muchas gracias. A ti, Francisco. Muchas gracias, Francisco. ¿Recuerdan cuando los teléfonos celulares eran tan grandes como el ladrillo? Unas panelas, decían aquí en Colombia. Y ahora no podemos vivir sin nuestros smartphones. ¿Ah? ¿Pero estamos realmente más conectados o solo más distraídos? Preguntas. Las dos cosas. Por los pibes. Sí, sí. ¿Se escuchó bien? ¿Estamos realmente más conectados? Yo creo que no podremos generalizar, pero que de alguna u otra manera el mundo ha venido en evolución en relación a la tecnología y a todo eso que hablábamos. Por ejemplo, de los celulares, que jocosamente acá en Colombia los nombraban como unas panelas, pero que permitieran acercar a las familias de, digamos, personas que vivían distantes, de los amigos. Sin embargo, habría que mirar caso a caso, familia a familia, donde realmente haya una conexión, porque no es lo mismo pues simplemente una llamada, que realmente esa llamada sea de calidad, que de verdad haya una, o que se sostenga el vínculo, que no sea simplemente la llamada. Recuerdo un paciente que me decía que a él le sorprendía cómo éramos los colombianos, porque él no es colombiano, y me decía, me sorprende porque siempre tienen que estar llamando a sus padres todos los días, pero yo observaba a una persona y esa persona realmente simplemente le decía, papá, mamá, ¿cómo están? Y no había una escucha real. Entonces a él decía, yo prefiero llamar a mi mamá cada 15 días, pero hago unas llamadas muy largas donde realmente la voy a escuchar. Entonces creo que tal vez este espacio no es para generalizar. Quizá estemos más conectados en cuanto a la tecnología, no sé en cuanto al vínculo, no sé en cuanto a como humanos. Sin embargo, se ha permitido que haya mayor desarrollo en la comunicación, que muchas cosas que antes, digamos que en los medios de comunicación solo llegaban a unas personas, ahora se haya viralizado y quizá haya un poco más de conocimiento en relación a las situaciones, a las noticias. Habría que pensar qué tanto estamos conectados como humanidad. Sí, yo creo realmente que la tecnología actual solamente hay que aprender a utilizarla. Así que si nosotros la hemos creado, pues debemos de darle el uso adecuado, ¿no? Es una forma de compartir y utilizar lo que somos, no hay de otra. Sí. Y aprovecharlo, digo, no creo que la tecnología sea mala, para mí no es mala. Somos nosotros la que la hacemos buena o malo. Si no la sabemos utilizar, lógicamente que no nos va a favorecer, pero si la sabemos utilizar, pues es todo lo contrario. Así que la tecnología nos va a servir, todavía nos queda muchas sorpresas por ver. La teletransportación. Sí. Yo quisiera algún día ver la teletransportación. Teletransportación. Estaríamos allá y volveríamos acá. Iríamos a grabar el programa y nos vendríamos en minutos. Yo creo que... Sí, perdón, doctor. Adelante. Gracias, Rosario. Yo estaba generándome acá unas imágenes sobre justamente aquellas épocas de cavernas y todavía por allí quienes creo que se veía mucho en las películas del oeste, donde habían indios y mostraban cómo con señales de humo enviaban las noticias, y ante todo creo que lo usaban mucho en momentos para solicitar ayuda. Entonces se deja ver cómo esas diferentes formas de comunicación que se van presentando pueden llegar a ser muy útiles. Eficaz, un método eficaz.
Exacto, y cada momento histórico ha ido marcando sus diferencias. Y si nos traemos eso a la actualidad, nos damos cuenta cómo las redes sociales pueden ser tan nocivas como tan beneficiosas. Quisiera citar acá un caso que se presentó de una, fue muy publicado en redes sociales, donde un caso de infidelidad, no voy a puntualizar pues para no entrar de pronto en mayores daños a la persona que sufrió esta situación, pero entonces hubo un caso de infidelidad de una chica hacia su pareja, y las redes sociales, eso se viralizó, y le colocaban mensajes, la hicieron sentir muy mal. Entonces esta chica estuvo pues con un cuadro clínico que supuestamente tenía intenciones de quitarse la vida. Entonces nos damos cuenta cómo a través de las redes sociales se hizo mucho daño para esa persona, y como actualmente casi que en todo lugar donde tú estás ya hay una cámara, hay un lente grabándote, sea en un hospital, sea en las calles, por todos lados ya estamos plagados de cámaras de seguridad y en fin. Entonces eso de una vez se viralizó y fue mucho el daño que le causaron. Pero también me sorprende mucho que posteriormente un artista colombiano se dio cuenta de la situación y también a través de las redes sociales le envió un mensaje a esta mujer de motivación, de inyectarle ánimo, de decirle tú puedes, no te dejes. Y ese mensaje que le envió ese artista a esa persona nuevamente le subió el ánimo, y ella de alguna manera se le ayudó para que se soportara de ese mensaje y quisiera volver a vivir. Entonces ahí tenemos las dos caras de la moneda. ¿Cuánto daño podemos hacer a través de esos medios de comunicación, pero también cómo a través de simplemente unas breves teclas que utilicemos y un clic que demos para enviar ese mensaje, automáticamente podríamos estar ayudando mucho? Entonces ahí tenemos, ¿cómo queremos hacer uso de eso? Sí, inclusive hoy mismo, ¿no? Sabemos de amigos que no se encuentran bien de salud y gracias a este medio nos podemos comunicar con ellos, darle ánimo, hacerles sentir que estamos cerca de ellos. Y eso es, yo creo que todo va en la conciencia del hombre, ¿no? De las personas. Si tú la tecnología la usas, es un reflejo de ti mismo. Es el reflejo de ti mismo. Es que habría que pensarlo a la luz de lo que venimos nombrando de las cavernas, como las cavernas, los hombres, cuando, pues por lo menos lo que trata la historia, cuando los hombres estaban en las cavernas con los jeroglíficos y demás, su forma de comunicación. No tenemos por qué sentir que tal vez haya mayor posibilidad ahorita porque haya un desarrollo distinto. Son formas de comunicación, son formas de una u otra manera, códigos en los que emerge el lenguaje, pero eso que tú estás diciendo me parece fundamental, dar cuenta de lo que somos como seres humanos. Entonces, puede ser que hoy haya mayor desarrollo tecnológico en cuanto a estas formas de comunicación, quién sabe si ese desarrollo nos puede llevar realmente a un lugar posible donde cada vez mejoremos como seres humanos o no. Entonces habría que mirar cómo esa relación entre las cavernas y hoy, ¿hay mucha diferencia o no tanta? Incluso creo que el movimiento del hombre, ¿no? Sí. Yo creo que la condición humana, vaya donde vaya, va a estar ahí y cambiará según el entorno del lugar y el ingenio de las personas. Las maquinarias son muy complejas, pero no olvidemos que es el ser humano el que realmente hace y deshace. Entonces, y las maquinarias nos fallan. Claro, claro. Entonces se dice, por ejemplo, que si los robots pueden tener sentimiento, como preguntaba nuestro amigo Jan. Pues las maquinarias con el tiempo se le vas implantando poco a poco, cada vez más elementos humanos, pues acabará también respondiendo como el humano, porque no sabemos hasta dónde va a llegar la ciencia.
estamos hablando de una actualidad, pero a futuro lo desconocemos todavía. Uh-huh. Entonces, si tú a una máquina le vas poniendo el cerebro, le vas poniendo corazón, le vas poniendo todo el organismo, pues, oye, yo he llegado a pensar que a lo mejor está visto esto a futuro. Tal vez nos están incubando a través de robots por si se viene alguna desaparición de la naturaleza. ¿Quién quita? ¿No estarán usando el robot para incubarnos de alguna manera en caso de que se presente una catástrofe? Bueno, así es un tema interesante, Rosario. En estos días estaba viendo un documental justamente en algo relacionado a la IA, al desarrollo de la IA de un profesional. Y él, digamos que llamaba al orden a los seres humanos, y así lo decía, voy a llamar al orden a los seres humanos, porque decía, es como cuando, ahora que veo a propósito el teléfono que ya pone aquí en la pantalla, que decía como cuando llegó el teléfono o cuando llegó el PC, que todos creíamos que iba a haber un desarrollo supremamente avanzado, y lo fue para su momento, pero que había una, digamos que un tipo de lenguaje en el que había mucho miedo, mucha angustia, ante todo con los PCs, porque creíamos que nuestros hijos se iban a perder y demás. Entonces él decía que también hay mucho terror en torno a la IA y se convierte en algo incluso peligroso en ese desarrollo de la humanidad, porque digamos que como seres humanos fantaseamos demasiado. Entonces él lo ponía en ese lugar, hasta qué punto también es un intento de autosabotaje el pensar que todo se va a lograr a través de la IA. Es una explosión de la tecnología, pero luego vuelve y se reduce. Es interesante eso que estás planteando, no sabría decirte si sí o no. De hecho me quedo pensando, interesante, ¿será que nos están igual? Pero a la luz de lo que él decía, me parecía una persona, digamos, con prudencia y con un saber y un estudio, nombraba como, por ejemplo, desde la IA, ¿cierto? Hemos creado y hemos hecho un montón de imágenes de todo lo que puede crearse a partir de la IA, pero decía, tiene un límite, y ese límite no va a pasar la humanidad. Y yo creo que ahí hablo desde la psicología. Por ejemplo, hay algunas APP que la persona que está con problemas de salud mental le habla a la APP y demás, y la APP medio le da unos consejos, pero nadie va a poder reemplazar esa humanidad, esa mirada del psicólogo en la terapia, ese acompañamiento y esa palabra beneficiosa y esa escucha humana. No la puede reemplazar un robot. Así está muy humanizado, pero no va a poder reemplazar nuestra humanidad, creo yo. Otra imagen. Perdón. Parecen haber pasado eras geológicas. ¿Ah? Mira, hoy ninguna tecnología me sorprende. Nada me emociona como cuando era niño. Se me da el teléfono. Sí, tengo un recuerdo fantástico del día en que volví a casa de la escuela y vi el teléfono la primera vez colgado en la pared de la sala de estar, ¿no? En mi casa. Era uno de esos teléfonos grises con el disco para marcar el número, ¿no? Como la imagen, que ahora ya no existen. Los más jóvenes ni siquiera saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, sepan que ese teléfono estaba pegado a la pared y el auricular para hablar estaba unido al teléfono por un cable de aproximadamente un metro. No podías llevarte el teléfono ni ver a tu interlocutor. ¿Eh? Eras geológicas, en realidad solo han pasado 50 años para mí desde ese día. Pero cuántos pasos enormes ha dado la tecnología. Sí, yo creo que... Perdón, adelante, adelante, Francisca. Yo recuerdo en aquel entonces cuando iba a hacer fila en donde estaban los teléfonos de las calles, estaban ubicados en la mera esquina, y ahí estábamos haciendo fila todos, porque queríamos comunicarnos con X o Z persona. Yo en cambio iba a hablar con la novia, y me estaban escuchando en la parte de atrás quienes, que yo le decía a la novia, y no me podía expresar con
con toda sinceridad, porque tenía que cuidar mis palabras. ¿Cuál es fallas tus poesías? No, ahora lo que antes era telegramas, ajá, que lo hacíamos, ¿no? Los telegramas lo hacíamos en aquel entonces entrecortadas como haikus. ¿No? En cambio ahora hacemos los poemas de manera virtual. Francisco, o cuando, y pues compañeros y compañeras, cuando vendían, no sé si a ustedes les tocó unas tarjeticas que venían en las galletas y se supone que eran promociones para que llamaras a alguien lejos. Entonces comprabas muchas galletas, detrás de la famosa tarjetica raspabas el famoso número y muchas veces el número no servía y perdiste la plata ahí con las galletas, porque lo demás se perdió, pero era una forma de comunicación interesante y para ese tiempo era innovación, que yo creo que es interesante pensar a la luz justamente de esto, cómo el innovar nos va permitiendo trascender y no quedarnos desde los lugares visibles únicamente, sino pensar en el desarrollo, ¿no? Claro, esto muestra que sea cual sea la dirección que tomemos, nosotros siempre seremos el creador de nuestro primer paso. Así que somos los que tomamos la determinación de hacer o deshacer. ¿Sí? Nada más tenemos que considerar ser congruente. Si pudieran elegir, es lo que provoca. ¿Sí? Si pudieran elegir, ¿preferirían vivir en una cueva con todas las comodidades modernas o en un apartamento sin internet? Pues, a mí me gusta tener contacto con la naturaleza. A mí no. Yo creo que en cualquier medio que yo me ubicara, yo transformaría el medio acorde a mi forma de pensar y crear. Como el millonario Elon Musk, anda un robot ahora acompañándola, pues, una mujer sí, que lo acompaña. Sí, y entonces ella hace todo lo que él le ordena. Igual me gustaría tener a mí un robot que me ayudara en el campo a trabajar, y no me cansaría mucho. Bueno, eso ya existe, Francisco. Ya existe robots que ayudan al hombre a trabajar en el campo. Y en ese caso, yo recuerdo algunas personas de aquella época, unas mamás que decían, bueno, si los robots van a hacer nuestro trabajo, ¿qué nos dejan a nosotros? ¿De qué vamos a vivir nosotros si nos quitan el trabajo los robots? Es correcto. Y fíjate, te estoy hablando de los años 60. Sí. Y se expresaban las personas de esa manera, porque ya había robots en ese entonces que hacían labores de campo. Entonces las personas decían, esos trabajos que están haciendo los robots, no nos los dan a nosotros, ¿de qué vamos a vivir? Sí. Yo trataba de imaginar, de darme cuenta que tan posible será realizar este contraste que plantea Jean, de vivir en las cavernas con las comodidades modernas. No sé qué tan posible sea. A mí me tocó en tiempos de adolescencia trabajar en minas donde se extraía oro, y creo que es lo más parecido que me ha tocado a mí conocer que se parezca a una caverna, porque eran unas excavaciones muy profundas en la montaña, y entre más penetrábamos la montaña, aparecían, entonces comenzaba a destilar agua de las paredes rocosas, empezaban a aparecer y a llenarse eso de murciélagos. Claro. Entonces era un ambiente muy tétrico, que no, pues no coordina con la, como con la comodidad que hoy en día me genera la vida moderna, que es estar tal vez en un espacio habitacional con una cama abrigada, de cobijas calientitas, de poderme sentar a través de un cristal a ver el amanecer o el atardecer, tomándome un cafecito. Claro. Es que eso tal vez, el doctor, eso, Efraín,
tal vez estando en una situación así, lo que te llevaría es a observar tu medio y ver de qué formas tú podrías elaborar todas esas comodidades que hoy tenemos. Que fue un poco lo que se vio a través de la historia, ¿no? Lo que se ha vivido, como el hombre ha buscado superarse continuamente en evolución. Es como todo el tiempo el deseo de crecer, que además es algo bien lindo y además es como ese lugar que cumple o esa función que cumple el deseo en el ser humano de trascendencia, lo lleva a buscar utopías y en esa búsqueda de utopías se encuentra y construye ciertas realidades. Cosas que han de ser utopías. A mí me conlleva esto a pensar que efectivamente hemos evolucionado y que podríamos aludir a lo que, pues, para los que son cristianos e incluso para los que no lo sean, pero de pronto hayan leído algunos textos bíblicos, bueno, que se han usado también para hacer otro tipo de reflexiones en otros contextos, pero se habla de unos talentos que reciben los seres humanos en un momento dado. Cada quien tiene unos talentos específicos y se invita a que cada quien sepa hacer un buen uso de esos talentos que recibe. Claro. Entonces, cuando yo digo que creo que hemos evolucionado de manera positiva, es porque hemos adquirido unas cosas que realmente generan comodidad, agrado, y que lo que tenemos que hacer es aprender a aprovechar eso que es tan bonito, que es tan bueno para la humanidad, para que realmente nos beneficiemos. Claro. ¿Cómo podemos usar esos talentos que otros han desarrollado para poner en nuestras manos tantas comodidades? ¿Cómo nosotros podemos entonces tomar eso y servirnos de ello y servir a los demás? Con responsabilidad. Ahora les muestro otra foto. Se trata... Los cassettes. Sí. Yo todavía tengo esos. Yo también. Otro objeto del pasado reciente. ¿En una caverna? Sí. Sí, Blanca. Con Francisco, Jan, que si Francisco quisiera vivir en una caverna con todas las comodidades o en un apartamento sin internet. Sí. Sin gallos. Sin gallos, y con un... Esto es el... Pues por acá lo llamamos el Betamax. Pues si es en una caverna con un VHS. Sí. Pues si es en caverna tendría que tener una granja a fuerza. Pues me desesperaría, De la civilización, Francisco. Me desesperaría, porque sí, en una ocasión fui con el médico a que me revisaran un golpe que había recibido en la nariz porque me habían golpeado jugando fútbol. Okay. Y entonces tenía desviado el tabique. Y me dice el médico, bueno, pues acuéstese boca arriba y lo vamos a hacerle un estudio. Y empecé a caminar durante el aparatito ese que tienen de rayos X. Y no les miento, después de que me amarraron las manos y los pies, estaba desesperadísimo que me quería salir, que me quería salir del aparato ese donde me tenían prensado. Desde entonces descubrí que tenía problemas mentales. Pues fíjate, Francisco. Le tenía miedo a la oscuridad. Pues fíjate, Francisco, que es un buen ejercicio. Yo muchas veces he pensado, si yo fuera ciega, ¿cómo le haría? Y he cerrado los ojos y he practicado. Porque nunca está uno libre de nada. Entonces tienes que también conocer tus sentidos para poder dirigirlos. Así que no te desespere, hombre. Rosario, sabes que claro. Nos hace recordar, y ya le damos la palabra a Jan, que nos va a mostrar otra foto. Recuerdo en un trabajo que estaba haciendo con la Universidad de Antioquia aquí en Medellín, yo era docente y les tapaba los ojos a los estudiantes y les poníamos que empezaran a explorar otro tipo de sentidos. Entonces, les poníamos el limón, les poníamos la música. Para ellos fue muy interesante el darse cuenta que hay otras formas
de percibir la realidad, que no solamente es desde la visión o en muchos casos el tacto acompañado de la visión. Es interesante ese ejercicio. ¿Yan? Sí, claro. ¿Me permiten leerles un poema a colación a los compañeros de Venezuela? Wow. Digo de Colombia. De Colombia. Ah, bienvenido. Entre tus brazos se llama. Cierro mis ojos y espero. ¿Qué va a suceder? Me relajo, el sueño me comienza a vencer. Ella me espera con mucha paciencia. Siento que me abraza con frenesí. Me cobija y me arropa, acariciándome hasta poder dormir y pueda yo descansar muy feliz. Al día siguiente, al amanecer, y sin abrir los ojos, ella está junto a mí, me arrulla con suaves movimientos y me mece entre sus brazos para continuar descansando. Pero el sueño ya se me había pasado. Abrí los ojos y me bajé de la hamaca. Ya no podía dormir. Gracias. A ti, Francisco. Sí, gracias. Sí. En la foto vemos ahora un objeto misterioso que los jóvenes de hoy seguramente no conocen. Se trata de una cinta de vídeo. ¿Cuántas veces se quedó atascada la cinta en el reproductor? ¿Eh? Siempre. Sí. ¿Alguna vez te ha pasado esto, Rosario? Sí, por supuesto. ¿Cierto? Bueno, en este caso... A mí no, pero en casa sí, porque yo casi siempre he estado observando más que haciendo. Este tipo de tecnología lo manejaba mucho José, entonces él era el que se encargaba, y mis hijos, ellos eran los que se encargaban de darle con una pluma para que arrancara nuevamente la cinta. ¿Cómo por sí, la cómo no? Sí, muy interesante. En casa teníamos una pared entera y llena de cajas de películas sí. y documentales. Ocupaban sí. un montón de espacio. Sí. Fíjate que desgraciadamente algunas de esas películas se quedaron acá en casa, las tengo en caja, pero al desaparecer Beta ya no la hemos podido ver. Y hay obras de zarzuela, de teatro, preciosas, pero... Pues ahí quedaron. Ya las nuevas interpretaciones son otros actores y le dan un toque distinto a la obra. Sí, cómo no. Muy interesante. A mí me motivó para poder llegar a estudiar un curso intensivo de electrónica. Así es que aprendí siendo técnico en electrónica para trabajar eso que están ustedes mostrando. Además, como eran los primeros inicios de la tecnología, despertaba mucho la curiosidad. Yo recuerdo que José es muy dado a la tecnología y cuando venía de la escuela siempre traía alguna novedad. Y yo decía, Dios mío de mi alma, de un tocadisco pasa a la computadora. De ahí pasaba a otra cosa. Yo decía, ¿cuándo tienes tiempo para mí? Se engolosinaba con la tecnología. Entonces yo dije, bueno, pues no me queda más que introducirme también en la tecnología para poder acompañarlo. Y por ahí fue que yo comencé a usar el ordenador, la computadora, porque yo veía que se absorbía, pasaban las horas y yo enajenada. Entonces digo, no, yo tengo que hacer algo. Y la primera computadora que yo entré, le dije, dime algo. Y me dice la computadora, no comprendo. ¿Qué es algo? Bueno, pues yo pensé que al hablarle a la computadora, al teclear a la computadora la pregunta, ella me iba a contestar. Entonces me contestó, no sé. Digo, pues anda, ¿para qué quiero una computadora si no va a platicar conmigo? Bueno, esa fue mi primera introducción a este medio de la tecnología.
pero sí es súper interesante. Yo la verdad sí estoy muy contenta con esta evolución. Rosario, mira qué interesante, porque yo miraba esta imagen y pensaba cómo luego todo esto se fue convirtiendo en una memoria USB. De la memoria USB se convirtió a un archivo, y en esos días veía yo a mi hijo, que él es desarrollador de software a propósito, intentando convertir, pero demasiadas gigas de información en un código que es un número máximo de 10 o 20 numeritos. Sí. Toda esa información, cómo hemos evolucionado, cómo hemos trascendido a esto, dónde vamos a ir, interesante. Sí, fabuloso. Al principio la computadora era motivo de celos, claro. Yo recuerdo que cuando trabajaba demasiadas horas en la computadora, mi esposa caminaba desnuda por la casa para enviarme mensajes subliminales. Ni tan subliminales. No, pero sí había cada cosa, madre de mía. Yo sorprendí a veces a José y le dije, pero bueno, te estoy descubriendo nuevamente de cosas que yo no me imaginaba. Yo aprendí a madurar con la computadora, sinceramente. O sea, yo observo que era todavía muy niña mentalmente con relación a la picardía que utilizaba el mundo. Entonces decía, no me van a entender. Me van a decir que no hay congruencia entre mi edad y mi inocencia. Pero aprendí. ¿Por qué? Porque comencé a observar, comencé a tirar algunos ganchitos y dije, ajá, conocí la mentalidad humana. Uh-huh. Imaginen vivir en una época sin electricidad. Pues viviríamos de día. De hecho, y de noche a la luz de la vela. ¿Cómo? Una parrandita, una bohemia. Sí, sí, Rosario, dime, ¿cómo habrían pasado las noches sin televisión, smartphone o internet conmigo? ¿Por qué crees tú que tienen tanta familia? ¿Por qué crees tú que tenían tantos hijos? y todos los gallos de Francisco. El hombre no se pone traba, el hombre no se limita en nada. Si su ingenio se lo da, el hombre sigue adelante. Un minuto. Aquí levantamos piedras. No, es la realidad. Bueno, yo creo que es mi realidad, es lo que yo he aprendido. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro fascinante viaje desde las cavernas prehistóricas hasta las modernas redes sociales. Hemos explorado cómo la humanidad ha evolucionado, o quizás involucionado, a lo largo de los siglos. Nos hemos preguntado si realmente hemos progresado, si hemos perdido algo esencial en el camino. Lo que es seguro es que a pesar de todos los avances tecnológicos, el deseo humano de conectarse, compartir historias y experiencias sigue siendo tan fuerte como siempre. Desde las pinturas rupestres hasta los posts en Instagram, seguimos buscando maneras de comunicarnos y entendernos mejor. Hemos descubierto que a pesar de todos nuestros gadgets electrónicos modernos, quizás no somos tan diferentes de nuestros antepasados que pintaban en las paredes de las cuevas. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de unos miles de años, nuestras publicaciones, nuestros videos de hoy en Instagram o otro, serán consideradas arte rupestre digital. Pero no se preocupen, esto no termina aquí. Los esperamos el 5 de septiembre para un nuevo episodio de Sin Fronteras. Reserven su lugar enviando un mensaje al número que ven en la pantalla. +39 por la Italia, 379-20-68-012. Y recuerden,
aquí en Cultura Project las diferencias no son un obstáculo, sino una riqueza para compartir. Somos como exploradores de mundos culturales y nuestro equipo está compuesto por personas extraordinarias de todos los continentes. Gracias por estar con nosotros y no olviden, las fronteras solo existen si las dejamos existir. Un fuerte abrazo a todos y buena vida a todos ustedes. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y actapas la cuna, balanzo y escala. Ayuka mai ni pasaporte, piskaj manankan. Hawaii ni wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na kuna, manam suyas han. Ayuka mai mi pasaporte, yishbach manam kan. Hawaii wan son kokuna chaski. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.